¿Qué pasó, pa? No soy compatible. No voy a poder ayudar a tu hermana. Es probable que Miana se nos muera. ¡No! 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 ¡Déjenme! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Buenos días, señor Valdivia. Buenos días. Soy el licenciado Mendoza. Sí, lo conozco. Lo he visto en la empresa. ¿Qué pasa, licenciado? ¿Cuándo voy a salir de aquí? Le tengo buenas noticias. Usted puede salir bajo fianza. Gracias a Dios. Solo necesito hablar con Pancho. El problema es que él está ocupado en otro asunto. ¿Otro asunto? ¿Qué otro asunto? Una de sus hijas está en el hospital. ¡Lo he dicho! ¡Las desgracias vienen en cascada! ¿Cómo dijo? No, nada, olvídelo. Pancho va a tener que pagar la fianza, que es una cifra bastante importante, señor Valdivia. Entiendo, licenciado. En cuanto pueda hablar con él, le aviso, señor Valdivia. De momento quédese tranquilo. No dé ninguna declaración hasta que el señor López lo autorice. ¿Entendido? Sí, por supuesto. Muchas gracias, licenciado. Buenos días. Buenos días. Y lo más seguro es que algo pase. Pancho no va a poder pagar la fianza por alguna razón. ¡Y yo voy a pasar el resto de mis días encerrado! ¡Ay, Dios mío! Ay, no. No puedo concentrarme. Ay. ¿Crees que la hija de Pancho esté mejor? No lo sé, Jimena. Y bueno, y parece mentira. Apenas si conozco a Pancho de un día y ya estoy preocupada por él. Si estás tan preocupada, ¿por qué no vas a verlo al hospital? Nomás voy a darle de comer al bebé y regreso, Pancho. Sí, Chelita. No me tardo. No te preocupes, Chela. De todas maneras, no hay nada que hacer. Yo la llevo a la casa, ¿sí? Ya. ¿Te sientes bien, Rebe? Sí, estoy bien. No te ves bien. Yo creo que todo esto no es bueno para los bebés. No necesito estar contigo, Pancho. Sí, pero tienes razón, mi jefa. ¿Por qué no te vas a descansar un rato en la casa? ¿Por qué no? Porque quiero estar contigo. Pero solamente sería por unas horas, Rebeca. Mira, necesitas descansar. Vamos a la casa, Rebe. Nosotros te llevamos. Mira, no hay fijón. No vaya a ser que además de todo le pase algo a los bebés. ¿Ahora estás seguro, mi amor? Segurísimo. Ándale. Yo me quedo con él, Rebeca. Te amo. Yo también. Ándale. Ándale. ¿Estás bien? Pues estoy un poco mareada, pero estoy bien. Pancho, no tardamos, ¿sí? Ahí te lo encargo. Chela, ahí te lo encargo. ¿Sí? ¿Estás bien, Rebeca? Pues sí, un poquito débil, Lupita, pero nada. La vamos a llevar a la casa. Y yo tengo que darle de comer a Paquito, hija. Bueno, estamos en contacto. ¿Quién es? Adrián. ¿No vas a contestar, hijo? ¿Qué hago? ¿Pero quién es Adrián? Sí, no, acuérdate, lo conociste. Estaba en la boda. Ah, sí. Cuélgale. Bueno. De verdad, no se preocupe por mí. Yo le hablo a Bárbara. ¿Estás segura? Sí. Ahorita lo importante es que le des de comer a tu bebé. Y mira, no quisiera pensar en eso ahorita, pero en eso no hay nadie en Avon. Vicente está de luna de miel y Pancho... Sí, tú tienes razón. Es mejor que vaya para allá. Bueno, Rebe, cualquier cosa ya sabes que pues, estoy al otro lado del jardín. Además, Chucha está pendiente de todo. Muchas gracias. Con permiso. Hasta luego. Gracias. Pancho, ¿pero qué es exactamente lo que tiene tu hija?
Lo que pasa es de que se envenenó con unas mugrosas pastillas que estaba tomando, dizque para enflacar. Lo siento mucho, Pancho. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Hablaste con el licenciado Mendoza? Sí. Bien. ¿Qué con el abogado, Pancho? Licenciado, jefa. Por eso. Lamberto está en el bote, jefa. ¿Qué? Hubo unas inconsistencias muy graves en sus declaraciones, señora. El licenciado Mendoza me dijo que había ido a ver a Lamberto esta mañana. Yo me encargo de eso. Vamos. Gracias, jefa. Sí. Gracias por el paro. Permiso, Pancho. Órale. ¿Qué onda, Frida? ¿Cómo estás, D'Artagnan? ¿Ya vienes en camino? No, lo que pasa es que estoy en el hospital. ¿Qué pasó? Luego te cuento, ¿no? Pero no puedo pasar por ti. ¿Estás bien, mi amor? Es el mismo hospital donde estuvo mi tía Chela. Si quieres, aquí nos vemos. ¡Chido! Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué pasó, Arrián? ¿Tienen alguna noticia de Ana? No, Arrián, todo sigue igual. Mi hija está bien gravísima. Señor López, déjeme decirle que lo que se le ofrezca, estoy a sus órdenes. Gracias, Arrián, pero la neta es que está en las mejores manos, ¿eh? Lo único que queda es rezar. Hola de nuevo, Isabella. Señora Peñalosa, aprovecho para presentarle a mi asistente, Jimena. Mucho gusto. Fernanda Peñalosa. El gusto es mío, señora. ¿Señor Valdivia? Hola. Aunque Lamberto salió bajo fianza, quise venir con él para saber exactamente qué fue lo que pasó en sus declaraciones. Por supuesto, señora. Lo que sí le quiero decir es que Lamberto ha trabajado en esta empresa muchos años y me consta que es un ser íntegro. No entiendo, pero... Yo no quise hacer fraude, señorita Ruiz. Seguramente Lamberto, que es un hombre muy nervioso y aprensivo, cometió un error. Pero le aseguro que fue precisamente eso. Un error. Perfecto, señora. ¿Qué le parece si toma asiento? Gracias. Adelante. Señor Valdivia, ¿qué le parece si nos sentamos a ver qué fue lo que falló? Sí, señorita Ruiz. Aunque lo más probable es que fracasemos. Lo más urgente es la llamada con el gerente de la planta y el asunto del bono de productividad. Ay. Y que metieron a Lamberto a la cárcel. Perdón. Mi amor. Mi amor, se me fue la leche. No, no me digas eso, por el estrés, ¿no? Pues sí, pues con tanta bronca. Mi amor, me imagino cómo debes sentirte. ¿Quieres que vayamos al médico para ver qué se puede hacer? No. Pero entonces le vas a dar fórmula. Pues no hay de otra. Lo malo es que si se acostumbra el biberón, pues ya no va a querer que lo amamante. ¿Quieres que vaya para allá? Señora, está... Nel, está todo bajo control. ¿Cómo están las cosas en la oficina? No, por aquí está todo bien, no te preocupes. Bueno, nomás te hablé para eso. Vida, ¿no sabes nada de Ana? Nel, te amo, mi amor. Yo también te amo, mi amor. No, Nel, señora, al contrario. Mira cómo cambiarían las cosas si usted apoyara, pues, a la muy mucho. Si al fin, pues, lo dejara ser feliz con Ana López. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo sigue Ana? Mal, vamos. Ay, lo siento muy mucho. La verdad, lo siento mucho. Buenos días, Tomás, ex plomero. Buenos días, Pancho. ¿Qué tal, señora Pina? Supe lo de Ana y quise venir a mostrarle mi apoyo y mi solidaridad. Yo sé lo que significa que un hijo está enfermo. Estoy con usted, Pancho. Con su dolor.
Muchas gracias, señora Pina. Muchas gracias. ¿Qué pasó, doctor? Pancho, mis colegas y yo hemos llegado a la conclusión de que Ana requiere un trasplante de riñón. Pues yo tengo dos, doctor. Justamente, Pancho. Quiero que pases con nosotros para hacerte unos análisis y comprobar si tu riñón es compatible. ¿Pero con eso se va a salvar mi hija, doctor? ¿Ya está fuera de peligro, doctor? Sí, sí, sí. Ana está estable. ¿Y cuándo la podemos ver? En un rato. Pero no quiero que entre toda la familia. Sí, sí. Lo que urge ahorita es lo del riñón, doctor. ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Acompáñame. Vamos, vamos. Sí. Perdón, Pancho. ¿Qué pasó, pa? No soy compatible. No voy a poder ayudar a tu hermana. Es probable que Miana se nos muera. Dios mío, pero entonces... Mi hermana se va a morir, jefe. Jefe, ¿nosotros podemos hacernos las pruebas, don Máximo? Sí, hijo. De hecho, fue lo que me dijo el doctor Octavio. Yo quiero darle mi riñón a Ana, jefe. Hijo, tú estás muy chiquito para eso. Pero yo quiero hacerlo. No, muchas gracias, Temístocles, pero no puedes. Mira, tú puedes ser donador solamente hasta que seas adulto. No quiero que se muera Ana, jefe. No quiero. No digas tonterías, hijo. No digas tonterías. Te amo. Tu hermana no se va a morir. ¿Cómo sabes? Mira, tienes que pensar positivamente, ¿ok? Mandarle buenas vibras a tu hermana para que se mejore. Te propongo una cosa. ¿Por qué no vamos a conseguir un balón? Nos echamos un fucho allá afuera. Vi que hay un jardín bien bonito. ¿Puedo, jefe? Simón, hijo, vas. Gracias, Adrián. Yo creo que ya no hay que hablar de los errores del pasado, Mónica. Hay que ver hacia adelante. Hay que ver lo que puedes hacer, hija. Es que no puedo hacer nada más, Chela. Digo, mientras Frida siga en el panorama, y menos si José se ve obligado a estar con ella en las terapias y así. ¿Te digo la verdad, hija? Pues claro. Tienes que cambiar de estrategia. ¿Cómo? Pues primero, pues la neta, hija, me extraña que siendo araña... Chela. Mira, Moni, es bien fácil. Si amas a alguien, luchas por él. Así de simple. O sea... ¿Tú crees que yo no amo a José lo suficiente? Tú lo dijiste. Voy a decir una necedad, pero ahí te va. Cuando amas a alguien, no importa. No importa nada más que el amor. No importa que esté Frida, fulana, mengana o tu mamá. Hija, el amor es sacrificio, compromiso. Y se debe alimentar de detalles todos los días. Solo así puedes recuperar a Pepe. ¿A poco no te acuerdas todo lo que pasó Pepe para conquistarte? Había un tercero en discordia, ¿no? Freddy. ¿Y qué hizo mi sobrino? Le valió bolillo y se fue detrás de tus huesitos. Ahora te toca a ti. Y tienes que demostrar lo que vales y lo que estás dispuesta a dar. Y a ver, ¿de qué cuero salen más correas? No, que a las primeras de cambio te das por vencida. Que si el depa no es de tu nivel, que si tu mami se enfermó. Y ahora no me digas que te vas a dejar vencer por Frida, mi amor. No, ¿verdad? Nel pastel. Vas a ir con tu José y vas a hacer todo lo posible para que regrese contigo. Para que olvide a Frida. Para que ustedes dos puedan volver a ser felices. ¿Sí o sí? Sí. Quiero estar contigo. Vas a ir con tu José. Y vas a hacer todo lo posible para que regrese contigo. Para que olvide a Frida. Para que ustedes dos puedan volver a ser felices. ¿Sí o sí? Yo tampoco le puedo dar mi riñón a Ana. ¿Tons? Nada más queda Lupita. Está changuito, ñero. ¿No que ya habían tronado, Sirena? Lo voy a hacer las pruebas para ver si soy compatible con Ana, ¿sí? Con gusto le donaría mi riñón. Porque te amo, José. Esa sonrisa no me gusta nada, D'Artagnan.
¿Qué pasó, doctor? Ya les hicimos las pruebas de compatibilidad a Pepe y a Lupita. ¿Qué pasó? ¿Cómo salió la cosa? El único de tus hijos que puede donarle un riñón a Ana es Lupita. Lupita. Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó.